El 7 de abril de 2016 ocupó por derecho propio esta tribuna de oradores. En aquella ocasión traía bajo el brazo un libro delicioso titulado Monigotes y magia de la mente. Casi dos años después, con puntualidad suiza, vuelve al foro del periódico con su por el momento última obra. Y digo por el momento porque amenaza con otras de nuevo cuño, ya que su mente no para de crear nuevos hijos literarios. Muy buenas tardes, señoras y señores. No sé si en Mari Carmen Martí Seiroa, una mujer a la que quiero y admiro, fue antes la poesía o la prosa cotidiana. Esta vez se desenvuelve por las páginas de su libro en prosa, haciendo pequeños guiños a la poesía que es su verdadera pasión. Se trata de una breve colección de relatos que ha prologado a modo de sugerencias Carlos Martín Miñambres, que nos hace el honor de formar parte de la Mesa de la Palabra, con la maestría que acredita al mentor de Almena, el grupo poético que preside Mari Carmen y que es uno de los orgullos mejores en el ámbito literario zamorano. Las marañas han sucedido a los monigotes. El diccionario recoge que maraña es una situación o asunto intrincado o de difícil solución y también enredo de hilos o del cabello. Leyendo a Mari Carmen no hay situaciones intrincadas que valgan. Mari Carmen es toda ella como un libro abierto y sus libros de fácil lectura encierran un mensaje y un afán que en sus sugerencias desvela Carlos Martín. Buscar un sentido a la vida. Es una búsqueda permanente la de dar sentido a la vida en esta zamorana de Galicia que no ha perdido el acento ni el amor a su tierra ni las raíces gallegas que han dado brotes en Zamora. Mari Carmen es una mujer profunda, por lo tanto extraordinaria y diferente. Precisamente por eso a veces también incomprendida. Las mujeres no lo han tenido fácil en la literatura, en la música, en cualquiera de las bellas artes más bellas, hasta el punto de verse obligadas a escribir bajo seudónimo utilizando nombres de caballeros. Un ejemplo español lo constituye Cecilia Boldefaber y Ruiz de la Rea, Fernán Caballero para la literatura, Aurora Dupin, que firmó como George Sand, las hermanas Bronte o Marianne Evans, que usó el nombre de George Eliot. Siglos más tarde fueron por fin reconocidas. No obstante, algunas de ellas han conseguido sortear la brecha de género y marcar la historia de la literatura universal o esta otra más cercana, más nuestra, que aquí y ahora representa a Mari Carmen Martís. Comienza sus sugerencias Carlos Martín Miñambres diciendo a propósito de marañas: se abre y se cierra esta breve colección de relatos cortos con sendos monólogos interiores, lo que viene a apuntalar la profundidad que antes destacaba en Mari Carmen. Al monólogo interior, Carlos lo sabe bien, también se le conoce como fluido de conciencia. Ese fluido transmina por las páginas de esta obra que hoy viene a regalarnos la autora, que lo es a la vez de los dibujos y de esos marcapáginas tan originales que cuántas veces han tenido un destino solidario. De ello puedo hablar con conocimiento de causa. El monólogo interior es un nuevo lenguaje literario, bueno, no tan nuevo, que Mari Carmen emplea con maestría. El monólogo interior fue usado por primera vez por el filósofo y psicólogo estadounidense William James en su libro de 1890, Principios de la Psicología. El primer escritor en utilizar la técnica del monólogo interior fue el francés Édouard de Jardin, y lo cuento más que nada para apuntalar las sugerencias de Carlos. Mari Carmen es de las que prepara todas sus intervenciones, todas sus comparecencias a fondo. Es desde su fondo, desde los adentros, desde donde brota la inspiración que surte de historias el papel, poniendo el negro de los caracteres sobre el blanco de las páginas. En verdad, si ustedes quieren saber qué encierra marañas, les invito a leer este libro, porque se hace a gusto y de un tirón, y porque van a descubrir en él a una Mari Carmen inédita. Con ella, con sus palabras que son de ley, con su forma de ver y entender la literatura, con su prosa y con su verso cotidiano, les dejo, no sin antes solicitar un aplauso para animarla a poner calor en el arranque de sus palabras. Nos animamos. Pero antes, y tras el calor de su aplauso, que no ha sido muy allá, todo hay que decirlo, si esto es un escenario, hay dos actores más en escena: Raúl y Candela. Candela y Raúl, porque en este escenario tiene que encenderse la luz para iluminar el recuerdo de un hombre ligado a la vida de Mari Carmen. Hágase la luz, pero antes, iníciese la maraña, Raúl.
Marañas, marañas os enredáis, buscando el sentimiento. Este se alejó deprisa con su amigo, el pensamiento. Marañas de mil sonrisas que quieren contar un cuento. Sus cuentos y fantasías cabalgando entre los vientos. Vientos de mucha fuerza, refugiados en marañas. Las marañas que poseo me resultan muy extrañas. El enredo que han formado, ¿cuántos cuentos te han contado? Y ahora sí, una luz diferente sobre el escenario. La luz que enciende Candela. Yo soy Candela, soy la nieta de Mari Carmen Martí Seiroa y bueno, yo os voy a leer la dedicación que le hace mi abuela dentro de su maraña emocional a mi abuela. Se titula Una luz. Son varios los instantes en los cuales nos parece que estamos viendo el resplandor de una luz, pero esta se aleja cada vez más de nosotros. Alargamos una mano deseando retenerla. Imposible, la luz se diluye desapareciendo en un horizonte lejano. Nos concentramos pensativamente. No era nuestra luz, se trata de la luz viajera, esa que recorre todo el espacio terrestre. Preguntamos, ¿qué busca? El tiempo transcurre rápidamente. Estamos inmersos en un gran círculo, ese círculo de nuestra rotación cerebral. ¿Qué le ocurre a mi cerebro? No quiere pensar, está cansado. Mi sabiduría es poca, pero algo se ha aprendido de la vida. Una arruga, un deterioro, un dolor. Un camino no recorrido, un suspirar soñando, siempre nos dice, soy yo, estoy aquí. Tengo mis espaldas cargadas de los laureles que la vida me regaló. ¿Están encorvadas? No importa, arrastro un saco lleno de pensamientos, los voy a seleccionar. A ti, que eres mi gran amor, te regalo los mejores. Esos en los que tan solo tú existías. Tú eras la luz que acercándome me sonreía. Quiero elevarme a los cielos, encontrarte y juntos sumergirnos en nuestra luz. Gracias. Carlos, normalmente donde mandan las letras, tú tienes la jurisdicción más absoluta. Tuyo es el tiempo, el micrófono y la palabra. Ya en su primer libro de poemas, titulado Un día, un tiempo, un momento, publicado en 2010, Mari Carmen mostraba una tendencia introspectiva y reflexiva sobre la existencia humana. Considerada desde la penuria del ser el hombre formado de barro, pero contrarrestada por una ansia de plenitud espiritual y una actitud abierta hacia el amor. Monigotes y magia de la mente es el título de su segundo libro de poemas, publicado en 2015, en el que pudimos observar que la mente posee magia, capaz de dar vida a lo que hay dentro del corazón humano. Y vimos la espontaneidad expresiva con una sintaxis transparente y directa. Aspectos literarios que se van a encontrar en este nuevo libro, formado por una colección de relatos cortos. Esta colección de relatos contenidos en este libro Marañas es una búsqueda de la luz que dé sentido a la existencia humana, como dice la autora en el epílogo. Relatos que en su conjunto son una maraña metafórica de lo que es el vivir del hombre, en los que consigue un equilibrio entre lo poético, lo narrativo y lo psicológico. En cada uno de ellos, el hilo argumental es el vehículo por el que nos transmite una intencionalidad didáctica encubierta, como ocurriera en las antiguas fábulas de Esopo en Grecia hasta Leopoldo Alas Clarín en nuestros días. Son estos 25 relatos un revoltijo de fantasías, recuerdos, tradiciones, experiencias, en muchos de los cuales hay un sedimento nostálgico de su origen gallego.
La morriña es consustancial en el alma de quien bebió desde la niñez las brisas de Cambre y de las costas de Galicia. Se puede apreciar en su conjunto una lección de estoicismo. Se desprende de su lectura que hay una razón eterna que rige el universo, llamada por los cristianos providencia. Es la naturaleza a la que el sabio se amolda en su destino. Por lo que la autora cierra el libro con esta frase lapidaria: oh tierra, ella posee la fuerza, nos regala la vida. La naturaleza está presente en todos los capítulos, no solamente en los que el protagonismo lo llevan animales o elementos naturales, sino también en los que cuentan anécdotas, recuerdos o fantasías. La naturaleza aparece en su estado más primigenio, sirviendo como atmósfera envolvente de los trajines humanos. En medio de esta maraña de sinsabores, alegrías, experiencias, ilusiones, aspiraciones, vivencias, amores, desengaños que nos regala la vida, María del Carmen busca con tesón una luz. Una luz que dé sentido al quehacer humano en el tiempo, y por supuesto la encontrará. Con su estilo literario característico, una prosa directa, limpia, espontánea, que hace de su lectura amena y le confiere al hilo argumental una emoción capaz de atraer la atención de cualquier lector. Sintaxis sencilla, sin complicaciones subordinadas que entorpezcan la espontaneidad de la trama. La edición de sus cuentos es lineal, sin anacronías, coincidiendo trama y argumento. Esto es lo que a mi entender he podido sacar brevemente de la lectura de este libro de relatos, y que recomiendo no solamente como una lectura amena de las anécdotas que cuenta y de los recuerdos que cuenta, además con la naturalidad que lo hace, sino porque, como apunté anteriormente, contiene un didactismo encubierto. Siempre de cualquier relato se extrae una lección, y sobre todo que está vigente el concepto de la vida del estoicismo, en que el ideal del sabio es adaptar la vida con la naturaleza, vivir según la naturaleza. Y eso es lo que en muchos relatos está muy presente. Nada más. ¿Eh? Nada menos. En primer lugar, estos cuentos los has escrito de un golpe de un tirón, o estas experiencias, estos recuerdos, o los has venido rumiando con el tiempo. Bueno, vamos a ver, mi mente tiene guardado, Carlos, muchos recuerdos. Tengo muchas cosas interiormente guardadas. De hecho, estoy escribiendo más cosas sobre mis recuerdos. Yo entiendo que mezclo, por ejemplo, la fantasía muchas veces con la realidad. Entonces es importante también crear fantasía, porque si no creas fantasía en tu mente, llega un momento, ¿entiendes?, que te sientes como un poco destruida también. Entonces es importante, como son importantes los sentimientos, son muy importantes. Entonces hay veces, sinceramente, no tengo ningún problema para escribir. Sinceramente, pues yo creo que puedo escribir de cualquier cosa. No es que yo me quiera jactar, os digo esto, pero tengo esa facilidad. Bueno, pues no lo sé, sinceramente, yo misma no lo entiendo, no me entiendo, pero me pongo a escribir y me sale muy fluido todo. De hecho, ahora mismo ya tengo varios cuentos escritos, estoy con los recuerdos todos de mi vida, que eso va a ser un libro, yo qué sé, no sé, será interminable. Entonces, porque la vida, no sé a vosotros lo que se ha dado, pero la vida es que es,
Es muy, con muchas mezclas de cosas, de momentos muy buenos y de momentos también malos. Entonces, sí, yo he procurado, procuro, los que son muy malos y me dañan interiormente, Carlos, no dejarlos fluir mucho. Y sobre todo, procuro no dañar el recuerdo de las personas que me hicieron daño. Procuro no sacarlo, eso no sacarlo. Bueno, hay una cosa que sí os digo que me encantaría, por ejemplo, contaros cosas que vosotros aquí en Zamora no vivís, como es el tema de que yo de niña, por ejemplo, estuviera con unos vecinos que tenían mucho maíz y deshojaban, y empezaban a contar las historias de los trasnos, de las megas, de la mega mala, de lo que hacían las megas y de las megas buenas. Entonces yo me iba para casa, sinceramente me tenían que acompañar una señora mayor que era de aquella familia, con un pánico horroroso. Os puedo decir que tenía mucho miedo, he sido una niña con muchos miedos. ¿Pero por qué? Por el entorno que vivías, porque en Galicia el entorno era como muy cerrado y era muy creyendo todo el mundo en muchas cosas. Que venía San Pascual Bailón, daba golpes y la persona se moría. Que si te veía la media te pasaba el mal de ojo. Entonces eso, sinceramente, yo pienso que sí hay personas que tienen algunos poderes que no los conocemos, pero que sí los tienen. Eso sí, yo creo que sí que es cierto que lo hay, gente con poderes, y bueno, si los demuestran en el buen sentido no te hacen daño, pero si lo demuestran en el mal sentido, pues sí te hacen daño. Y yo creo que en Zamora, un poco escondidas, de vez en cuando también hay alguna mega mala, hombre, también está guardada en algún sitio. Yo creo que sí, vamos. Vosotros le dais otro nombre, yo le, allí en Galicia le damos eso. Pero sí, el entorno es muy diferente. Yo cuando vine a Zamora, me encanta Zamora, vivo Zamora, me siento zamorana ya integrada, pero sigo añorando aquella agua que me resbalaba, aquel calabobos que mojaba, que me dejaba mojar, y era que el agua te besaba, te transmitía, no sé, tanta dulzura, que vosotros a lo mejor eso diréis, esta mujer no está bien de la cabeza, pero es lo que yo sentía con la lluvia, con esa lluvia fina que cae en Galicia, y le tenía terror a las tormentas, mucho miedo a las tormentas, porque allí sí son tormentas tremendas, sí le tenía terror. Nunca recé tantos rosarios como en las tormentas. Sí, sí, es verdad, estaba todo el día con el rosario, todo el rosario rezaba mucho. El fondo de Marañas, que lo cuentes. Pues mira, reina, el fondo de Marañas es el siguiente. Estaba escarbando, como precisamente decía antes, en mi cerebro, mis recuerdos, mis cosas, mis vivencias. Y entonces es por ese motivo por lo que he sacado Marañas, porque son muchas vivencias las que tengo dentro de mí, en mi cabeza, en mi cerebro, que me están dando vueltas. Y las quiero sacar, quiero que fluyan. ¿Me comprendes? Entonces, cada día me fluye una cosa diferente. Por ejemplo, ayer que estuve escribiendo, pues me fluyen cosas diferentes. Entonces, tengo muchas vivencias. He tenido, pues, una vida, sinceramente, pienso que privilegiada en el sentido de que he vivido muchas cosas, muy distintas, muy distintas. Entonces, bueno, pues eso, las quiero, como te diría, darlas a conocer, como otras personas pueden darlas a conocer también, porque yo no tengo la exclusiva, ni tengo la exclusiva de las marañas, ni tengo la exclusiva, perdón, de los recuerdos. Lo que ocurre es que hay que coger y armarse un poquito de valentía y decir, yo también puedo darlo a conocer, yo también tengo que contar. Esto es así. Porque yo me he dado cuenta que sí, yo escribo poemas, pero dije, pero me queda mucho dentro de mí. Porque un poema es muy fácil, a mí me es fácil, sinceramente me es fácil. Entonces, ¿qué ocurre? El poema sí fluye enseguida. Bien, pero es que a mí me quedan más cosas que aportar, más cosas que contar. Entonces, por eso he sacado el de Marañas. ¿Cuál es tu estilo literario? ¿A qué corresponde? ¿A quién te pareces? ¿O no imitas a nadie? Quisiera que lo dijeras. Mira, yo te voy a contar. Yo creo que no me parezco a nadie. Yo creo que no me parezco a nadie. O sea,
que tienes un estilo propio. Bueno, no lo sé. Dijo Carlos antes muy claramente. Sí, mira, yo creo que no me parezco a nadie. Te puedo decir una cosa, que yo soy incapaz, si leo un poema, de sacar un poema yo sobre aquel poema que he leído del autor. Es que no soy capaz de copiar el poema del autor. Yo no soy copista. Yo soy una persona que escribo lo que me sale a mí. Pero yo, ¿por qué un señor haya escrito que es un fuera de serie? ¿No? Una persona, bueno, pues ya muy conocida a nivel nacional, a nivel mundial, a todo el nivel que quieras, a mí, esa persona no me vale para lo que yo quiero hacer, no me vale. Valoro lo que él ha hecho, lo valoro, lo leo, digo, bueno, me parece mejor, me parecerá peor, pero yo no lo copio. Yo, por ejemplo, escribiendo, que antes os lo decía, hay cosas que las he vivido y me las guardo. Porque son duras, son fuertes, son duras. Os lo comentaba antes, a mí, si una persona me ha hecho daño, yo no voy a hacer daño nombrando a esa persona en un escrito mío. Duras, no puedo. No íntimas, hablamos. No, no, ni íntimas tampoco, que... pero la cosa, si a ti te ha hecho daño una cosa, es una cosa ya íntima que tienes dentro, ¿me comprendes? La tienes en tu interior, ya es íntima. Solamente os voy a leer el final de mi libro, que es Lo inalcanzable. Es así, lo que pongo en la última hoja, lo inalcanzable. Buscamos lo inalcanzable, giramos alrededor de la Tierra. La bola terrestre la acariciamos con las manos. Ella nos contempla. Tratamos de librarnos de la masa etérea que nos envuelve. No lo logramos. Continuamos dando vueltas. Notamos que nuestro cuerpo se está transformando. Es un cuerpo sin forma. Las manos que hace unos momentos dirigíamos hacia el espacio no nos responden. Todo es una masa ígnea. Buscamos lo desconocido. No tememos. Nuestro mundo ahora es un mundo místico, impregnado de aromas que sentimos que quieren penetrar en nuestro interior. Son los aromas que salen la corteza terrestre. Con los aromas percibimos la vida. Esa vida que en momentos comprendimos que se alejaba de nosotros. Despertamos y de nuevo emprendemos nuestros giros rodeando la tierra. Oh, la Madre Tierra, ella posee la fuerza, nos regala la vida. Eso es.